Hoy os presento, recién llegadito desde Italia, el juego Gorizia 1916, la sexta batalla de Lisonzo. Es un juego publicado por la editorial Europa Simulazioni y sería la segunda entrega de lo que a partir de aquí imaginemos que puede llegar a ser una serie de juegos sobre la Primera Guerra Mundial. En concreto, este y el primer título publicado son del Frente Italiano. En esta Primera Guerra Mundial. El primero era el Strafe Expedition 1916 y este representaba la ofensiva de primavera en la zona del Trentino, y este representa una ofensiva italiana apenas un par de meses después de la batalla que representa el título anterior. Bien, pues vamos a ir viendo qué nos trae el juego Gorizia 1916. Vamos a ver en primer lugar el manual con las reglas de juego y los escenarios, que se nos presenta en este librito con apenas 25 páginas. Tal como su predecesor, las reglas del sistema, las reglas fundamentales son las mismas, las mismas mecánicas. Pero en este tendremos algunas reglas específicas y algunas reglas que se han mejorado en el diseño del conjunto de la serie. Como digo, es un reglamento, tal como su antecesor, es un reglamento nada denso, muy sencillo de entender, pero que nos da una gran cantidad de diversión y de inmersión en lo que serían los combates del estilo de la Primera Guerra Mundial. Como vemos, en este caso es un manual en blanco y negro, donde nos va por secciones, nos va explicando pues todos los componentes de juego. En este caso vemos las diferentes tipos de unidades. Aquí vemos unos escudos en la versión en PDF que se puede descargar. Estos escudos los podemos ver en color, que son las zonas de reclutamiento de las tropas austrohúngaras. Están un inventario de los componentes que lleva el juego, un glosario de términos. Aquí nos indica la secuencia de juego, manejo de refuerzos, logística, iniciativa. De tal como su antecesor, este sistema maneja las activaciones de las diversas unidades en función de los puntos de logística que nos gastemos al inicio del turno en preparar esas activaciones. Y en función de la cantidad de los puntos de logística que empleemos, podremos tener un apoyo de un mayor o menor número de unidades de artillería. Como decimos, aquí sigue explicando estas reglas, reglas de mando, condiciones climatológicas. En este juego realmente no variará el clima. En el Strafe Expedition sí que había varios tipos de clima durante el desarrollo de la gran campaña, sobre todo. Aquí, en la parte del mando, podemos ver una de las novedades que nos presenta este nuevo reglamento, o esta pequeña actualización del reglamento. Sería un cambio de situación o de colocación de las brigadas que están en el frente. Con una misma activación podríamos activar a dos brigadas, con la condición de que una de ellas sustituya las posiciones que ocupa la otra en la segunda. En principio, esto está bien pensado para la línea de frente, para reemplazar a las tropas que están en primera línea sin tener que esperar a realizar dos activaciones y que el enemigo pudiera colarse entre esas activaciones. Las reglas de suministro son las mismas de siempre y no son nada complicadas. Simplemente tener un camino de suministros hasta una carretera que a su vez lleve a una fuente de suministros de cualquier del bando propio en este caso. Movimiento, también explica las reglas de movimiento. No hay muchas novedades. Movimiento táctico. Unidades que no son activadas y que se mueven al final de turno. En el apilamiento sí que hay otra de las grandes novedades,
Antes solo se podían apilar dos unidades en cada hexágono. En este caso distinguiremos entre artillería y resto de unidades, fundamentalmente infantería. Y podemos apilar dos unidades de cada, con la salvedad de que las unidades de artillería deben estar emplazadas y preparadas para ser disparadas, o sea, en función de fuego, tanto ofensivo como defensivo. Entonces contaría su apilamiento por separado y podemos tener a dos unidades en el hexágono, además de otras dos unidades de infantería que pudieran estar allí. Si en cambio las unidades de artillería están en modo de movimiento, contarían sobre el límite de apilamiento del resto de unidades. Esto es una novedad interesante porque podemos amasar más cantidad de tropas en el mismo hexágono. Aunque luego esto puede ser un hándicap porque hay un penalizador al fuego de artillería a partir de dos unidades o más dentro de un hexágono. Así que lo comido por lo servido. Veremos cómo se aplican a la hora de jugar esta nueva regla de apilamiento. Otra cosa interesante que aparece en el manual es una barrera de artillería para crear o realizar una interdicción. O sea, no simplemente tenemos que bombardear una posición enemiga, ocupada por el enemigo, sino que podemos crear una barrera de artillería que durante el turno estará batiendo una zona determinada de terreno. Y cualquier unidad que intente pasar por allí recibirá un ataque de artillería. Esto también va a ser interesante, ya que hay muchas zonas planas y de terreno despejado en el mapa que veremos más tarde, donde este efecto se puede utilizar para frenar el avance del enemigo. Seguimos viendo el manual con las reglas de combate, del asalto, en este caso, contraataque, retiradas, aplicaciones habituales, y digo con el mismo núcleo y sistema que el juego anterior. Desorganización, pérdidas, atrincheramientos. En este juego también va a haber unas pequeñas variedades, ya que hay atrincheramientos dibujados en el mapa y que están ya creados, que pueden ocupar las tropas de ambos bandos. Ya no hay que crear obligatoriamente todos los atrincheramientos desde un inicio. Además, tendremos unas unidades nuevas, como son los ingenieros, que nos pueden ayudar a crear estas trincheras de una forma más fácil, incluso en contacto con el enemigo en su zona de control. Aquí seguimos viendo pues, las reglas, en este caso de artillería, unas reglas específicas para el río Isonzo, que es un protagonista fundamental, lógicamente, en este título. Y como decía, también aquí tenemos un apartado donde nos indica la posibilidad de los ingenieros de, además de las trincheras, de crear, de construir, reparar o de volar incluso los puentes que hay sobre el río. Las reglas de reemplazo, algunas reglas especiales, porque también, además de los ingenieros, habrá diversas unidades, como de caballería, compañías de ametralladoras, lanzallamas y unas pequeñas unidades de coches blindados. Y una regla especial de contraataques nocturnos por parte de las tropas austrohúngaras. Este título nos trae algunas cositas pues nuevas. Y otra que es interesante es un despliegue de una unidad en dos hexágonos. Las tropas se pueden repartir, se pueden espaciar simplemente para intentar cubrir espacios defensivos, se pueden desplegar en dos hexágonos, ocupando la línea que de divisoria entre los hexágonos. La unidad verá divididos sus valores de ataque, de asalto, entre las dos posiciones, entre los dos hexágonos. Es una manera también de intentar tapar huecos de la mejor manera posible y aprovechar un poquito la capacidad defensiva de las unidades. La página 15 estamos en las condiciones de victoria para los diferentes escenarios y aquí empezaríamos ya con lo que serían los escenarios del juego, que en realidad son tres.
simplemente, pero bueno, que nos van a dar bastante, bastante juego. Dos escenarios cortos de cuatro turnos, que uno se llama la cabeza de puente de Lisonzo y el escenario número dos que se llama Carso o Karst, nombre de la localidad, que también dura cuatro turnos como el primer escenario y nos servirán para jugar partes un poco más manejables de la ofensiva. Y el tercer escenario pues sería la campaña completa, que en este caso duraría 12 turnos y va desde el 6 de agosto hasta el 17 de agosto de 1916. El juego anterior, el Strath Expedition, se movía entre mediados de mayo y mediados prácticamente finales de junio, así que vemos que realmente secuencialmente en el tiempo estas dos operaciones son muy cercanas. De hecho, los italianos tuvieron que desviar bastante cantidad de tropas y que estaban preparadas para iniciar esta operación en el Isonzo a cubrir el asalto de las unidades austrohúngaras en la ofensiva de castigo, la ofensiva de primavera, también llamada. Después, al cabo de muy poco tiempo, tuvieron la capacidad los italianos de volver a resituar a todas estas unidades para iniciar esta ofensiva que pilló un poco por sorpresa a los austrohúngaros, ya que no pensaban que después del movimiento inicial de tropas pudieran rehacer sus líneas y volver a retomar la ofensiva a los italianos de una forma tan rápida. Aquí vemos seguía los refuerzos y el setup del escenario, algún par de reglas opcionales y después tenemos las notas históricas y las notas de diseño del título, que siempre son de agradecer, además de una bibliografía, perdón, y los créditos. Y aquí tenemos las dedicatorias en el final de este librito. Y en la última página, tal como en el otro título, tenemos una tabla de eventos, que como podemos ver, tiene tanto eventos austrohúngaros como eventos italianos. Aquí los vamos viendo, ¿no? Pues el mando italiano pues realiza ciertas acciones, confusión en el mando, el fuego de artillería que se queda corto, esfuerzos logísticos y por parte de los austrohúngaros pues también tenemos contraataques nocturnos, las órdenes mal interpretadas, etcétera, ¿no? Una tabla que nos añade un sabor también a los diferentes turnos que nos podremos ir encontrando a lo largo de la campaña. Veamos ahora las hojas de ayuda que nos trae el juego, también en esta tonalidad azul cielo, tal como tenía la caja. Tal le han dado este envoltorio en esta tonalidad a este título. Y como digo, la primera de las ayudas de juego sería las tablas donde podemos situar a nuestras unidades, o las de cada bando en este caso, las eliminadas y las que se rinden. Por un lado tenemos la ayuda en italiano y por el otro lado la tenemos en inglés. Aquí lo vamos a ver con un poco más de cercanía. Un cajón para las unidades que se rinden y otro cajón para las unidades eliminadas. Es una tabla que se puede recortar por la mitad para que cada bando tenga su porción. La novedad en este título es que el registro de puntos de logística se incluye en cada una de las tablas de los contendientes. En el otro título había un track, una tabla de registro que estaba situada en el mapa. Aquí no, aquí cada cual. Por un lado los italianos, si giramos, vemos a los austrohúngaros que tienen su track de puntos de logística. Otra tabla que tenemos, vamos a verla un poco más en perspectiva, sería la tabla de terreno, en este caso, con todos los tipos de terreno, las distintas elevaciones y los efectos. En este caso, la primera columna sería el coste de movimiento, la segunda columna los factores o penalizaciones o bonificaciones para el bombardeo ofensivo y defensivo,
Y la tercera columna con datos sería los efectos sobre el asalto. Después cada tipo de terreno que lo necesita tiene una serie de notas explicativas donde nos indica pues las particularidades de cada uno de ellos. Aquí lo vemos también, por ejemplo, como decía, tenemos aquí distintos niveles de elevación, cada uno con uno de sus colores para indicar la altura, cambios de nivel, este tipo de terreno, el carso, vías férreas, los costes de movimiento. Y aquí en el otro lado, por ejemplo, tenemos bosque, zonas pantanosas o de marismas, ciudades, diferentes marcadores de nivel de trinchera. Aquí vemos en el mapa nivel 3, nivel 2, trincheras que ya están construidas, del frente estático, ya en la guerra, el periodo de frentes estáticos, carretera, caminos, el río Isonzo, que es un río de grande, ya de bastante amplitud, y que prácticamente solo puede ser casi, la excepción de la infantería, cruzado por puentes. El suministro también a través del río deberá ser realizado por puentes. Aquí vemos otros ríos menores y los puentes. Y en el otro lado de esta tabla, la tabla de efectos del terreno, tenemos las tablas de asalto y las tablas de bombardeo. También en este color azul cielo, en su conjunto. Los modificadores vienen a ser prácticamente los mismos, con alguna variación en algún tipo de terreno. Pero también hay modificadores de si las unidades están atrincheradas, si están en una posición elevada, si los defensores están en zonas boscosas, o este nuevo terreno, tipo de terreno carso. También los diferentes modificadores o penalizadores para el distinto nivel de moral que puedan tener en el momento del combate las diferentes unidades. Y en la parte inferior de esta tabla tenemos la tabla de bombardeo, tanto ofensivo como defensivo. Aquí hay algunos modificadores que varían, también además del modificador por trincheras, defensor en zona boscosa o en ciudad. Tenemos un penalizador si encontramos a dos unidades o más en un hexágono. También aquí los penalizadores o bonificadores, en este caso fuego defensivo, si tenemos unidades más altitud o atrincheradas. Llevan algunos diferentes, algunos penalizadores o bonificadores al fuego ofensivo de artillería, dependiendo de que la unidad esté en ciertos tipos de terreno. De estas tablas, tanto la tabla de efectos del terreno como las tablas de asalto y bombardeo, tenemos dos unidades. Aquí las vemos, una para cada jugador. Y por último, la última ayuda de juego sería la tabla donde vamos a colocar a las brigadas que se activen en cada turno. También por un lado está en italiano y por el otro lo tenemos en inglés. Aquí podemos ver en detalle. En esta tabla, en este display, podemos colocar. Podemos ir gastando con nuestros puntos de logística en decir qué brigadas iremos activando durante el turno. Entonces las colocamos cada una en su casilla correspondiente y en función de mayor o menor número de puntos de logística que empleemos, podemos emplear mucho más apoyo de artillería. Aquí vemos con 3 puntos de logística hasta 5, hasta 10 unidades de artillería. También nos permite emplazar 5 posiciones de trinchera. Y si gastamos 4 puntos de logística, hasta 15 unidades de artillería en el apoyo a una operación de una brigada. En la parte inferior de esta tabla tenemos un espacio para dejar
las brigadas que no activaremos sí que pueden mover en la parte final del turno, incluso con movimiento estratégico, que sería un movimiento que permite doblar la capacidad de movimiento siempre que estemos a una distancia prudencial de las unidades enemigas. Pues bien, con estas pequeñas tablas, esta tabla también se puede recortar por su parte central y permite que cada uno de los jugadores tenga su versión, su propio display. Vamos a ver ahora las fichas que nos presenta el juego. Esta vez son cuatro planchas de fichas, bastantes unidades y también esta vez bastantes fichas administrativas que nos van a ayudar en la gestión de la partida. En primer lugar, la primera plancha sería para las tropas austrohúngaras. Aquí vamos a acercarnos y a ver con más detalle los diferentes tipos de ficha que tenemos. Por ejemplo, aquí en la parte superior vemos a las unidades de mando de las diferentes brigadas. En este título también tenemos la simpática ficha de turnos con la cara de Einstein, ya que también estamos en el año donde dio a conocer, ¿no?, su teoría de la relatividad. Han decidido añadir esta simpática ficha también en este título. Como vemos, aquí están los estados mayores de las diferentes brigadas, y aquí vamos viendo, aquí está la ficha de logística para controlar los puntos de logística austrohúngaros, y vemos fichas de brigadas de montaña. Tiene una particularidad: en el título anterior la barra de color que nos indicará a qué brigada pertenecen estaba situada en el centro de la ficha. En este juego lo han desplazado a la parte superior, una modificación estética. Bueno, que está bien. A lo mejor es incluso más fácil identificar a las diferentes unidades. Aquí vemos otras brigadas de tropas de montaña austrohúngaras, piezas de artillería. También una novedad en el diseño de las fichas de artillería son estas líneas que tenemos aquí en el extremo superior izquierdo, y nos indicarán a qué divisiones están asignadas. En este caso vemos aquí dos colores, un verde oscuro o casi gris y un marrón oscuro. Pues a las brigadas que tengan este color serán las únicas a las que podrán apoyar. Las otras unidades que no tienen ninguna banda de color, pues en principio serán unidades de cuerpo y estarán disponibles para diferentes brigadas. Aquí vemos también bastantes fichas de trinchera de nivel 1, de nivel 3, por el anverso tendríamos fichas de nivel 2, y aquí en el otro lado seguimos viendo diferentes brigadas de infantería. Está en caso de infantería regular con sus colores. Aquí lo vemos. Los diferentes valores. El valor de la izquierda sería inferior, sería el valor de combate. El valor central, el valor de defensivo de ametralladoras, de ametrallamiento. Y el valor de la derecha sería los puntos de movimiento. El número que está dentro del escudo sería el valor de moral de la unidad, que puede ir reduciéndose a causa de la desorganización que sufran durante el combate o a causa de bombardeos. Los demás numerales ya se corresponden al número de batallón, brigada, regimiento, etcétera. Serían unidades numerales identificativos de la estructura orgánica del ejército austrohúngaro. Aquí vemos algunas nuevas unidades, como pueden ser lanzallamas. En este caso no tendrían un valor de asalto, de combate intrínseco, sino que darían una bonificación a las columnas de asalto.
Aquí vemos más piezas de artillería correspondientes a diferentes cuerpos, morteros, piezas de artillería pesada, artillería de campaña, morteros o artillería de asedio, en un cierto modo podríamos llamarla, más bien morteros, alguna pieza de artillería de montaña. Y en el reverso de estas unidades vemos otra novedad que presenta el diseño de las fichas en este título. Anteriormente, cuando perdían un paso, simplemente la ficha reducía sus valores sin ningún... girabas la ficha, reducía sus valores sin ningún otro tipo de identificación. Ahora tenemos esta banda blanca en la parte inferior de la ficha que nos va a indicar que sería el último paso que le queda a la unidad. Aquí vemos pues más piezas de artillería. Este caso sería su cara de transporte. Trincheras de nivel 2. Aquí tenemos. Y en construcción. Partes en construcción. Cuando están las unidades aumentando el grado de trincheramiento. Bien, tenemos ahora, en este caso, a los italianos. Como vemos, la distribución de las fichas pues vendría a ser lo mismo, lo que pasa en color verde, oliva, con la franja superior que nos indica la brigada. Y aquí, como unidades interesantes, teníamos, y lo hemos visto al principio de la imagen, aquí está, esta sección de vehículos de reconocimiento. Vendrían a ser una especie de vehículos blindados. Ingenieros. Aquí tenemos a ingenieros. Los que llevan la P en la parte central son pontoneros. Estos ingenieros son los que pueden reconstruir puentes. Y aquí tenemos compañías de ametralladoras con un valor de ametralladoras, lógicamente, y sin valor de asalto. Sirven de apoyo, no cuentan para el apilamiento. Y son una unidad de apoyo a los batallones de infantería a los que estén asignados. Aquí vemos algunas unidades de la Guardia de Fronteras. Y como vemos en el reverso, las piezas también tienen la franja blanca para indicar que han perdido un paso. Esta sería la segunda plancha de fichas correspondiente a los italianos. Otra tercera plancha de fichas donde todavía tendremos algunas unidades italianas, fundamentalmente lo que serían los cuarteles generales o las unidades de mando de las diferentes brigadas. Tenemos aquí más piezas para los atrincheramientos, unidades de ametralladoras, compañías de ametralladoras, artillería, también con las mismas franjas para asignar a la división o a la brigada a la que pueden apoyar, en este caso, dentro de las divisiones. Y aquí ya empezamos a ver los primeros marcadores de administrativos. Aquí estas serían las fichas de interdicción, las barreras de artillería con un valor de fuego que se deberá aplicar a las unidades que crucen por las zonas donde se está produciendo. Y en esta edición los marcadores de desorganización vienen en fichas individuales. En el anterior título, en la misma ficha, habría que irla volteando y el valor que indicaba en la parte superior era el valor de desorganización de la unidad. En este caso pues disponemos de fichas con los cuatro valores, 1, 2, 3 y 4, de nivel de desorganización para colocarlas en las unidades que combaten. También unos indicadores para recordarnos si alguna unidad ha realizado una marcha forzada. Y por aquí tenemos puentes volados, puentes construidos por parte de los ingenieros, los pontoneros, y las fichas de asalto, con el soldadito saliendo de la trinchera e intentando cruzar las alambradas. Esta sería la tercera plancha de fichas, y en la cuarta tenemos más marcadores, como vemos, con los diferentes valores de desorganización
En este caso sería el 3. En el reverso tendremos valor 2, más unidad de más fichas de trincheras para los austrohúngaros. Aquí cada vez en este título cada jugador tiene sus fichas de trinchera con el color para identificarlas. En el anterior título eran todas en color marrón genérico. Y aquí cada cual tiene las suyas. Aprovechamos también, han aprovechado este pequeño espacio en la plancha para incluir dos fichas de cuartel general austrohúngaro que tenían el color mal puesto en el juego Strafe Expedition. Así que aquí tenemos un reemplazo de la rata de estas dos fichas. Aquí podemos aprovechar que el que tenga el título anterior lo puede aprovechar. Aquí vemos a la derecha fichas de activación para la artillería. Y en la parte inferior de la plancha veremos unas fichas que nos servirán para indicar las localidades que los italianos conquisten en su ofensiva. En el reverso podemos ver los diferentes valores de desorganización, valor 2, valor 4. Y las fichas de fuego defensivo. Pues estas serían, al revés, estas serían las cuatro planchas de fichas que trae el juego, una buena cantidad de ellas, como vemos, fichas de marcadores administrativos, algunos marcadores de piezas de artillería, sobre todo italianas, unidades de combate italianas y unidades de combate austrohúngaras, aunque buena parte de esta plancha son fichas de trincheramiento. No hay tantas unidades austrohúngaras como pueda parecer. Los italianos son bastante más cantidad de efectivos, tienen bastante más cantidad de efectivos en este título. Y bueno, para finalizar, vamos a ver el mapa. Otro mapa, fantástico mapa, realizado o impreso en este caso en un papel de muy buena calidad. Vamos a alejarnos un poquito más para verlo, si es posible, en la mayor extensión. Aquí tenemos en la parte inferior izquierda la tabla de turnos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, simplemente. Nos indicará con estas banderas quién recibe refuerzos y qué cantidad, aquí lo vemos un poco más cerca, quién recibe refuerzos y qué cantidad de puntos de logística recibirá cada bando en el turno. Vamos a desplegarlo. También utiliza los colores, la gama de colores así pastel como el Strafe Expedition. Quizás estos algunos tengan un tono más subido. Aquí vemos también, se distingue claramente desde aquí, desde lejos, cómo va aumentando el tono para destacar una zona montañosa. En esta mitad, esta sería la mitad izquierda del mapa, hay zonas montañosas. Los blancos son carreteras. Destacan bastante. Y en la parte izquierda, que vamos a ver antes de desplegarlo del todo, en la parte izquierda este color verde nos indica que es una zona absolutamente llana y de perfil bajo en altitud. Como vemos, el sombreado de alturas no, prácticamente no existe. Apenas hay un par de niveles de donde va subiendo el terreno. Es básicamente el río que va haciendo su dibujo y el valle, ¿no? El valle por donde cruza este río. Vemos esto sería ya el Adriático. Nos señala el mar el Adriático. Y el río que iría desembocando, esto sería, podríamos decir que sería el delta, una especie de delta del Isonzo, con una zona pantanosa, son hexágonos de zona pantanosa. Vamos a ver el mapa, voy a abrir al máximo, no, ya no más, el zoom para ver cómo tenemos el mapa. Aquí lo podemos ver. En esta zona central está la localidad de Gorizia. Los austrohúngaros estarían defendiendo esta parte superior y los italianos realizan la ofensiva desde el sur. Aquí hay un par de,
de picos, como de colina, de zonas altas, unos menos 700, entre 600 y 800 metros de altitud, que son dos zonas que controlan desde la altura la parte del pueblo o la ciudad. En este caso, por aquí en medio tenemos diversas líneas de trincheras por ambos bandos, construidas con mucho, mucho, mucho kilómetro de trinchera. La escala en este juego también viene a ser de unos 900 metros por hexágono, 800, 900 metros por hexágono aproximadamente, y el turno es un turno diario. En este mapa los hexágonos se han hecho más grandes para poder manejarse mejor con las fichas. Vamos a hacer ahora un poquito de zoom para ver el detalle del mapa que merece la pena. Aquí estaría Gorizia. Aquí vemos el nombre en alemán y en italiano. Aquí vemos carreteras, los puentes, vía férrea que cruzan el río Isonzo, Monte Calvario, con dos puntos de victoria. Un buen nombre, la verdad. Porque este juego promete unas carnicerías considerables, teniendo en cuenta las zonas de terreno despejado o terreno abierto que hay, la cantidad ingente de artillería que se puede amasar y las cargas a través de saliendo de las trincheras y a través de zonas de terreno despejado hacia las líneas enemigas, la verdad que puede ser muy, muy, muy sangriento. Hemos visto la ciudad, seguimos viendo, tenemos el río Isonzo, Monte Sabotino. Aquí vemos más trincheras por abajo, las trincheras italianas. Monte Santo. Monte San Gabriel. Diversas. Aquí, en otra parte también, otra parte fundamental de la San Miguel del Carso. Sería también San Martín del Carso. Este nuevo tipo de, como esta meseta, una especie de meseta con un terreno escarpado, más que escarpado, un terreno más complicado, también con mucha línea de trinchera, carreteras, las tropas tienen que cruzar el río para llegar a la ofensiva. Mucho detalle también, como vemos, mapa bonito, de nuevo muy agradable. Bien definido. Que nos permitirá jugar los diferentes escenarios y la campaña que nos presenta este título. Bien, pues este ha sido un pequeño, bueno, a lo mejor quizá no tan pequeño, un repaso a los componentes y al reglamento de este título absolutamente recién publicado por parte de Europa Simulaciones, y que compartiendo el reglamento del Strafe Expedition nos promete seguro. Aquí vemos dos pequeños dados de seis caras que vienen también con el juego. Nos promete seguro mucha, mucha, mucha diversión, porque como digo, es un sistema que es sencillo, pero a la vez muy inmersivo y muy divertido de jugar. La verdad, espero personalmente que sigan realizando títulos, si tanto sea de la campaña italiana como si fuera posible de otros frentes, ofensivas o batallas así concretas con este sistema, porque la verdad da mucho juego y está muy entretenido. Espero que os haya sido interesante.